Tiempo. Buenas, gente. ¿Cómo les va? Ese DVD no se va a farmear solo, muchachos. Lo que no sé es si jugar todos felices de superviviente o jugar el Lobby Simulator de asesino. Porque no dejamos de tener misiones de asesino en el tomo del evento. Y es como... como que deberíamos hacerlo. Pero bueno. Detalles, ¿no? Además nunca jugué de killer, claramente. Ahora cuando entro y 400 de killer, ¿viste? Ahora nadie quiere jugar de killer. A ver, Tuki. Pongo para que vean el DVD, bajo la música. Ah, ya está baja. Es verdad, y quedó como quedó del stream anterior que nunca lo cerré, creo. El reproductor. Metes en sensor Discord si viene alguien a Discord, que me puse acá en la esquina. Por algún motivo, otra vez me volvió a eliminar el título, el bot, la conferencia y la repu... Que te re... Bot de... Stream.
2 versus 8 DVD. Dejá de cambiarme el nombre del chat de voz que nunca me desconecté. Vos desgraciado. ¿Están viendo, no? Sí. Bien. Bueno, de momento tenemos el rito de desafío de superviviente, así que podemos ir de superviviente. Yo tengo que ir con tap y soltar cuatro ganchos. Ese al levantarse o curarse es raro, ¿no? Como debería ser al levantarse. Pero bueno, detalles. Igual, la probabilidad de que te dejan en el piso y te lo jueguen, donde literalmente está un clic de matarte, como que no le da mucho sentido. Pero bueno. Me persigo y solté cuatro ganchos. Ah, no hay ganchos en este modo. Que me persiga en 120 segundos. Let's go. Ok, no se preocupen. Que seguro hay más motores de donde vino ese, como el que está ahí. Opa, el cierro. Nos quedamos acá preparando, tranqui, feliz de la vida. ¿Quién será el otro asesino aparte de la cazadora, no?
Perdón, pero hoy me está molestando la música. Vamos a jugar sin música hoy. No sé por qué. Me siento demasiado fuerte, no sé por qué. Nada, está re lejos, alguien más está más cerca. Spectre es el otro. No me la conté. Sigue girando. Pa para pam. Igual no debí haberlo hecho, pero ya lo hice. Viniendo acá, acá me curo, no. No puedo. Ok, igual tenemos visitas. Y no llegué tampoco. Y como con sueño todavía. No me recupero del fin de. Ya salvaron. Bueno, sea más rápido. Ok, Dwight es el curador por lo que veo. Ya perdimos a uno. Esto fue rápido, ¿no? Hacer algo mejor. Siendo. Ya que estamos, le veo más utilidad.
Me preocupa que ya hayan tres muertos, ¿eh? Voy a ir a salvar. Decime que llego antes que pase de etapa. ¡No! Pero dale, salí. Cagamos, muchachos. Cagamos. Ya tengo tu curación, pero ¿a qué costo? A ver si sobre la escotilla ahora. Escotilla, ¿dónde estás? Quiero verte sin cesar. 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 Escotilla, ¿dónde estás? Quiero ver. ¿Por qué no me jodí el palé? Dale, escotilla, ¿dónde estás? Bueno, ahora no me vendría mal ese boost de velocidad, ¿eh? Cagamos. Bueno, claramente por acá no está. Si no, ya lo habría escuchado el otro. Bueno, puede pasar. GG o el play. ¿Cuánto tiempo me persiguieron? Uno de dos minutos. It's something. Ahora que lo pienso, no es tan buena esta habilidad. Digo, como corresponde, Ryan. Como corresponde. Pero no estoy viendo, no es tan bueno el de reparar, el de los motores. Para encontrar motores rápido y decir, estoy reparando acá, pero no es tan bueno, ¿eh? Igual el bueno es este.
Pero bueno, si te querés sumar, estoy en la esquina. Estás más que bienvenido. Y si no crees, también estás más que bienvenido a no venir. Round 2. Fight. ¡Wii! ¡Yuhu! Tiene un motor atrás y no lo vi. ¡Yuhu! Ay, me cago con el cofre. Creo que es la primera vez que vengo a este mapa, ¿eh? ¡Uy! A mitad tenemos una cazadora y enfermera, uff. Uff. Aquí hay un palé nuevo. Este palé es nuevo, ¿eh? Y este también es nuevo. Este balcón igual le faltaría algo para poder tirarse abajo, ¿eh? Veamos el cofre. Perfecto. Estaba queriendo. Francesco Bergolini, el superviviente más rápido de toda Italia. Bueno, está bien, manejamos el clavet.
Y aquí para allá, que como estaba campeando. Se nos fue para allá. ¿Cómo lo campean, eh? Tú me la conté, es que me vio. ¡Eli! ¡No! Le hizo bien, le hizo bien. Sí, me estoy viendo Laura. Adiós. Me las tomo. Uy, creo que todavía me está buscando por allá, ¿eh? Iba a ser épico si funcionaba. ¡Ay! No te vi, no te vi. No me la esperé, ¿eh? No me la vi venir. Francesco Berglini, el superviviente más rápido de todo el ente. Esta partida al menos tiene leve futuro, ¿eh? Faltan dos motores y todavía estamos los 8 vivos. Un motor y todavía estamos los 8 vivos. El motor parece apagado, ¿no? También puede ser prendido, sí. Como que titilaba y estaba prendido al mismo tiempo. A veces sí está apagado. Ese no sé. No, mi duda, diré que está prendido. Claro, me está viendo Laura, no me sirve de absolutamente nada esconderme. Bueno, ahora sí. Será bueno tener cueste lo que cueste también, ya que estamos. No lo tengo, ¿verdad? No. ¡Ay! Me está viendo Laura. Que salame. Ah!
No me voy a entrar, ¿verdad? Creo que no. Creo que sí me vio. ¡Corran! Bueno, algún otro motor tiene que haber en algún lado. La otra sería intentar repararlo para que deje de desbajar, pero... está difícil. Pues 35 motores todavía, ¿eh? Aprovechemos que aquí hay dos. Ok. Olé. Bueno, ahora sí me da, ¿eh? Porque... vamos a buscar el botiquín de acá arriba. No amanecemos felizmente. Ay, no vi la cantidad de puertas, que salame que soy. Oh. Campeando feo que está en el piso, ¿eh? Voy a intentar acercarme sin agotamiento para que cuando apenas levante del piso. Pum. Activar el sprint. ¡Ole! Vamos. ¿Puerta abierta o cerrada? Abierta, perfecto. Muchachos, las partidas exitosas existen. No quería manosear. Está bien, me voy, me voy. Está bien. No suena así. Queda Jun Jin Lee todavía, igual. El rito hecho. Ya estamos. Escapamos los 8, ¿verdad? La primera partida que veo que pasa eso. Que no muere nadie. GG, well played.
Ah, no, murió Sebel. Murió uno. Casi. Qué bajón es Sable, ¿eh? Ser la única persona que murió, la única superviviente que murió. Buenas, Black. Gracias, también te quiero mucho. Reward... No. Acá está, reward aquí va. Bien, ¿quién sigue en la lista? Chef, Chain, Ruin, ya está, Sarina, ya está, Félix, está Elodie, está Jun Xin Lee. Es la siguiente. Jun Xin Lee jugaremos sin sonido. Cortesía de Black. F Black por ese día de mierda. Mucho F. Igual probablemente sea pendejo, no dure nada, pero bueno. F. Aunque tú no me quieras hoy, yo igual te quiero. Matar y no puedo. Pero con amor. Más o menos. ¿Podré agregar a las voces el... Darth Vader. Y ser así. Pero no, no dudo ni 10 segundos, ¿eh? ¡No! Ahí te entendí. Pensé que lo decías por mi voz. ¡No! Es verdad tuya. Es más Batman. F por tu COVID. F fit. Fon. Como un calefón. F fita como rafita. Y F fota como un calefón. No, F fon como un calefón. Y F como... Como otra F. Pero bueno. Se me ocurren siempre muchas voces copadas igual. A ver, si le canjea el boss y me tira Batman. Podría intentarlo. Yo tiré más como ideas. Igual siempre canje musical. Bueno, empezó la partida. Bajamos el volumen del auricular. Así que yo no escucho nada. Y ustedes sí, así que va a ser más divertido para ustedes. Aunque el juego ahora me dio la opción... trampero. Me dio el icono del corazoncito como para ayudarme en estos momentos. Pero igual, el tener que ver la pantalla todo el tiempo por si hacer un skill check, eso no me lo facilita nadie. FTV de mobile todavía, porque ahí todos los sonidos se lo avisan visualmente, ¿no? Como que contempla que hay personas que juegan en el celular sin coso. Y creo que está ahí. Debe haberme puesto el deber en la hora del asesino, ¿eh? ¡Ay, que está acá! ¡Ay, que está acá! ¡Ay, que estoy con el coso de guía! Pensé que estaba con el de velocidad. Aquí estoy con el de guía abajo. Bueno. Hay uno que se comió una trampa. Escucha al asesino cerca. Chequeado dónde estará. Ah, ya. Vamos a terminar el motor. Como que nadie me... Como que no quiere la cosa, no escuché la hill check. Ah, están los dos ahí entretenidos. Uy, estoy ahí. Oh. Aunque me están viendo, me están acosando. Estoy mirando, deseo. Se venía a matar. Vamos a intentar no darle el gusto. Ok, acá hay uno. Chao. Que no te quiera dar el gusto. Te voy a terminar dando, pero no va a ser intencional. Ay, no me veo de puro gente.
Retirada, retirada. A ver, no sé si hasta qué punto existe en este juego también el que pueda quedar un trigen. Pero tampoco vendría a manejar este motor acá. Costadito de la vida. Acá venía un recién colgado acá. Es que el armario era top tier, ¿eh? Está OP ese armario. Hace que el killer sea un ciego. Aquí no están bien de Laura. Hay otra víctima. Sé cuando no me quieren. Sé cuando no me llaman. Bueno, ponen colgada al lado mío. Lo salvo. Sí, no, pero ese kill chita no está de tanta medir si. Porque estoy acostumbrado. Eso, que venga por mí. ¡No! ¡No! No me esperaba y te lo doy. ¡Eh! Me sirve. Rápido. Roba. No, 2.3, 2.3, 2.3. Duki, logro. Claro, ya está. Ya tenemos todo el oro de nuevo. No hay nadie cerca. Bueno, encima tuve una caja para sabotear cuando no hay gancho. Bien. Buena caja. Es suerte. Después lo veo. Un sonido. Así sé lo que ustedes escucharon y vivieron. Lo que debería haber vivido si tuviera un sonido en mi auricular. Quedó de decir que recién saqué la screen del logro y me puse muy nervioso y no escuché el chic chic. El ching. O no, ahora no sé imitar el sonido del rotulador de la cámara. Bueno, el sonido de la fotita, el ching. Ay, ustedes saben lo que prefiero. Yo estaba lo más tranquilo. Reparando, mirando cualquier cosa menos mil. Mierda de la pantalla. Pudo haber salido un skill check, la abrí. Lo pude haber fallado y yo ni me enteré, ¿eh? Uy, le hice un doblete ese. Lo agarraron entre dos. Cuando se hace el... Ah, son tres puertas. Ok, sí, son tres puertas, confirmadísimo. Ay, no. Bueno, sí, pero adiós. No me la contes. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí en la puerta. ¿Estás algo? Bueno, está ahí. Confío que la puerta está abierta. Cuidado del piso, no conozco ninguna trampa para oso, de nuevo. Escucho el ruido de terror, así que se confía. A ver si me quiere manosear. Manoseme, pero. Dejen que alquilar, sea posible. Me puedo manosear solito. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no avanzó? Estaba petando la bici y se quedó quieto el hijo de puta. ¿Cómo se bugueó el juego así, hermano? Podés ser garca, pero un hijo de puta. Juego de mierda. Bueno, yo estoy escuchando de vuelta. A ver el clip. En nuestros corazones escapamos, ¿eh? No le vamos a dar la victoria al juego por un bug. Voy a terminar dando, pero no va a ser. A ver. Intencional.
Es buen momento a Romario. Todos hemos jugado, me vio y de la nada sigo derecho. Está genial. Bueno. GG Worldplay. No termino la partida, pero me... A ver, me encanta que te censuran todo cuando... No puede tener un build personalizada. Tipo, el trampero es el trampero y tiene lo del trampero. Y el espectro es el espectro y tiene lo del espectro. Como que no hay mucha opción. Ah, está bien, está bien. Ahora toca a Mikaela. Y reclamamos como terminada la misión. Okay. Ay, qué lindo volver a escuchar el juego. Qué lindo volver a escuchar. Aprovechando, compartir este video acá, también lo mando por el canal de Clips de Discord. Y queda también todo ahí. Habilidad, habilidad, habilidad. Curador, casi me voy. Ey, buenas Bernie, a todo esto. Te leí que llegaste, pero mi celular no cayó en decirte hola. ¡Está! ¡Thank you, Bernie! Me olvidé de esto. Ah, me pasó la nariz. Aproveché. Muchas gracias por ese Prime. ¡Trigésimo tercer Prime! Cuando no me quieren, pero les robo el cofre. Ahora es mío. Ah, pero ellos son los que estaban reparando. Soy de mala persona. Ah, por suerte que hay otro cofre. Algo más útil que una linterna que no sirve para nada. Una caja de herramientas, que bueno. Podría llegar a ayudar para los últimos motores. Quizás. Pergolini, la survivor más rápida de Totelente. Espectro y cazadora tenemos de combo. ¿Quién te está defecado? ¿Qué pasó?
Steve tiene la de reparar. Miquela. No, Miquela soy yo. Tiene la otra. Kate era. Diría que es la del asesino, ¿no? Se ve tan chiquitito que apenas se nota. Pero bueno, está un poquito más grande. Total, todavía tenés toda una esquina superior izquierda que sobra espacio todavía. Entiendo que quizás quisieron dejar ese espacio como para una cámara si estás en directo o grabando y quieres poner la cámara en algún lado, bueno, no puedes poner esa esquina. Pero guau. Wow. ¿Pero puedes reparar del costado? Bueno, no repares. Túnel, Kate. No seas amargo, tío. No seas amargo. A ver si... Ah, ya vieron este cofre. Ok. Uy. Llego. Tum, 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 tum. Sí, llegué. Uy, me trabé. No sé si llego. El botón para salir del cofre. El poderoso cofre. Voy a venir con algo muy importante como una llave verde o una linterna. ¿Quiero ver? Bueno, ya que está acá al lado, voy a rescatar. Le di el boost de velocidad a ellos, al menos. Como que acabo de cambiar una caja por un botiquín y ahora la volví a cambiar por un... por una caja. Está bien de Laura, ¿eh? Ay, me vio.
Sigue girando. Pa, 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 pa. Sigue girando. Pa, 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 pa. Sigue girando. Ta, ta, ra, pa. Sigue girando. Ta, ta, ra. Ta, me cabió, me cabió, me cabió, me cabió. Le robó, Safe. Ahora sí. Ahora sí cae. No lo vi bien. Qué buen servicio. El cofre que iba a abrir. Hay un motorcito ahí esperándome. Para después del cofre. Nadie, yo me la paso el doble suced abriendo cofres. ¿Llegó? Rápido, no, no es igual. No. Estamos 8 vivos y queda un motor. Hay esperanza, pero ya vieron cómo es esto. ¿Me da, eh? ¿Ah, no? Pues no. Está abriendo otra puerta. Adiós. Ok, volvieron conmigo acá. Murió uno. Primer soldado caído. Y se rindió la cazadora. Le cosa le dijo, ya no puedo más. Le di el boost a Vittorio por si le sirve de algo. GG por Pay no me va a leer nadie, pero no te van a esperar a que termine la partida. Pasa qué cosa. Nivel 25. A ver, dame un segundo que vuelvo a poner esto. Como estaba antes, o sea, va siguiendo el prestigio porque no hay ningún skin que diga, wow, está muy bueno, qué skin.
O para usarla como un nuevo default de momento. Estoy quedando con esto porque me gusta el torso este, me gusta. Este es muy meh. Veo. No me gustan las remeras que quedan con la panza al aire. Muy elegante. Como que a todos le veo un problema, ¿no? Ponele que esta podría ser mi nueva skin. Me gusta más esta skin. Y como queda bugueado. Porque necesito lo que no es una pollera. Y la única skin que no es una pollera es esto. Que es horrible, parece que le queda corto. O esto. Eso está más épico. Y después tema cabeza, no sé, esta cabeza. Que me gusta el sombrero de bruja también. ¿Qué se le va a hacer? Y la vida. Quizás algún día le compre el torso de la playa. Este acá. Porque parece que ya está en pelotas. ¿Y está con esto? No. Como que queda muy. Medio paltuje. Pero sí puede ser. Bueno, seguimos. Nivel 25. Upa, oh, la skin de Lara Croft empieza a ser nuestra. Y este recolor también está ocupado, ¿eh? La próxima tenemos, upa, cabeza esta del espíritu, que está buena también, está tachera. Bosque de Tomb Raider, los pantalones, cabeza. Y entre que venimos a desbloquear la skin del payaso. Ok. Siguiente, el Jonah Brother. No tiene nada de elegante, el señor. Parece que no, ¿no? La camisa es lo más elegante que tenía. Bueno, empezamos una nueva ronda por el barrio. De Betiano. Buen Asterius. También conocido como Atom de por vida por mí.
Es que no llegué todavía igual a todo esto. ¿Cuánto voy? Ah, no, está bien, faltan 86 horas faltan. Falta bastante todavía. Ah, me debo en el área de Pueblín y después me tiro el trampero. Eso pasó. Me quedé un buen rato procesando que acaba de pasar, ¿eh? Y lo tengo que ver en el directo resubido, ¿eh? Porque mi cerebro se me tildó el juego y apareció en el piso. No sé qué pasó. Maggie lloró. Maggie rió. Todo fue una confusión. Aquí estamos. Yo vi como alguien iba a salvar a la persona que estaba acá. Buena, Eva. Ahí está, ya me está asustando. Está linda la skin de Talita, torso. Creo que se voló mi main, Como para que combine más con Renato también. Si no, van con la mochilita de la playa. Perfecto, zafé. No hace falta que me grites así. Aunque cuidado, que me parece que no nos vio. Go, go, go. Y así nos hicimos un gran sprint de 5 centímetros. Un muerto. Bueno, estamos bastante bien, puedo decir.
No me puedes quejar. Voy por el que está allá atrás. ¿Puedes? Sí. Ah, aquí hay un motor. Viendo que hay motores más avanzados, voy a usar la caja. Está lista, está por terminar en 3, 2. No, le interrumpieron. No, no estoy. Bueno, le di el boost a Kate. Mientras yo, obviamente, como no puedo hacer de otra forma, los abro el cofre. Bueno, nos recargamos lo que tenemos. ¡Olé! ¡Adiós! ¡No! Pobrecito. Hola, muchachos. ¿Están a salvo? Vamos, supongo que sí. Vamos a abrir el cofre. No, soldada caída, soldada caída. Allá quedó. Voy a ir caminando para dar el bus de velocidad para la vuelta. Más que para la ida. Para allá, para allá. Voy caminando para no gastar el sprint comunitario. Intentar interceptarlos por acá. Somos los Francesco Bergolini, los Bergolini rápidos de tutti lenti. Uy, que están los dos juntos. Pero me mata el endgame si no me mando, ¿eh? Operación de rescate exitoso. O al menos espero que haya sido exitoso, porque no sé cómo terminó. Tampoco puedo expectar. Llevo el play.
3 escapados. Ah, no, 4. Ah, está bien, 3. Salimos cuartos. 5. Y pues cayeron 3. Y digamos que sí, fue un escapecito. Bien, volvemos a hacer el Yona. El Yona normal. Ahí. No, no queda bien así. Que igual. Podría ponerle este, pero no queda bien con nada. Ahí este bug hermoso. Con este shortcito. Ahí como. Bueno, para Valentino puedo usar así. Como un. Guiño, guiño. Sabes por qué tengo yo 7 corazoncitos y estoy en pelota del asiento para arriba, ¿no? No es para flexar mi gran medalla olímpica, es para. Guiño, guiño. Ah, pero así queda mejor. Heidi sigue. Vamos con Heidi. Después queda Vittorio, ¿no? Tali Terrenato. Gabriel. Y ya está. Y fin de la lista. Okay. Ay, me olvidé de ponerme habilidad. Bueno, vamos con la de ver al asesino. Cazadora. Va a patear el motor y nos va a ver. Espectro. Mensajito, thank you. Oh,
voy para tres ahí. Ahí lo miro al menos para, no sé, revelar el aura. Ok, recargo hachas. Fue el tercer cuello, uff. Primera muerte y que todavía falten 5 motores, no es nada nuevo, no es nada bueno, ¿eh? Faltan muchos motores todavía. Se le costó, ni moro se le costó. Bueno. Ok. ¿Pado? Voy para allá. Yo y acércate discretamente hacia el pastel. Nada en ese momento. La verdad que de hecho voy más rápido con esta habilidad. Ok, creo que me vio. Ole. Ole. Ouch. Y caí. Esa cabeza, ¿eh? Igual la uso, ¿eh? En vez del prestigio. Después veo. Pero el cerrito ahí con los ojos ahí iluminados. Está muy épico. Bueno, ¿no es el cofre vos? Lo abro yo. Así funciona esto.
La técnica me sirve más, pero me... Depende de no ser revelado de Laura, ¿eh? Reparar estos motores. Bueno. Me gusta más esa caja. Ok. No usaremos la caja. O igual sí. Vamos a salvar, no hace falta. Okay. Interrumpimos la operación motor. Una programación especial, también conocido como un vino a la cazadora a molestar. Si nos agarra, somos pollos. Ouch. Ok, tres puertas. No me la conté, que está cerrado, no. ¿Precisamente no me dejaron? No, aprovecho y me manoseo tranquilo. Después me preocupo por buscar todas las puertas. A lo mejor de lo que tengo dudo encontrar, pero siempre puede ser una llave rosa. Son raras. Bien, ¿las puertas dónde están? Ahora operación, ¿y dónde están las puertas? Voy a poner la escotilla todo esto. Somos los últimos supervivientes. La cosa es encontrar una de las puertas abiertas, porque soy tan mufa, seguro hay una puerta cerrada y encuentro esa primero. Por las dudas, no estará por acá la escotilla. Ok, está el espectro. Casi. Adiós. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Y llevo el play. Y 120. Qué lindo esto. 127k de puntos en una partida. Hermoso. Hermoso, casi como en el evento del aniversario. Donde todos iban con tortas y podíamos llegar a tener puntos dobles, triples, cuádruples, quíntuples, sextuples, septuples.
por 7, no lo veo que por 5, pero hey, por 5 es por 5. Y por 7 era suponiendo que estés jugando del rol que te da puntos dobles y que los 5 lleven ofrenda. Que no era tan raro, bastante normal, pero nunca faltaba el rato de llevar torta individual. Barra, no, serpentina, no. Sí, bien. No con este, ¿no? Porque antes el prestigio era horrible y después lo mejoraron haciendo que el pelo también esté rojo. Pero ya me acostumbré a tenerlo con estas gafas recopadas. Están copadas, está bien. Esto ahí era seguro. No, ahí era. ¿Y la cabeza iba así? ¿Como para decir tengo algo prestigio? Ah, sí, cae bien. ¿Los ojos son azules? ¿Por le cambia el color de los ojos? ¡Oh, sí! Le cambia el color del ojo. Interesante. Siguiente. ¿Y tú no, verdad? No. Vamos con Talita entonces. Aunque no sé, estaría peleando con esta skin, la nueva skin que le van a agregar. No sé cuál te queda, ¿eh? La amarilla de la banana todavía, pero. Uf. Una blanca y roja. No sé, ¿eh? Igual me quedo con esta. ¿De habilidad? ¿Qué habilidades tenemos? Esa, bueno, prefiero esta. Ok. Claro, como no está el poder para empezar. Bueno. Cazadora. Pueblerino. Al pobre muchacho. Thank you.
Ok, me vio, no sé cómo ni cuándo, pero me vio y cae. Creo que lo mejor es irme para que no me puedan mentear, ¿no? Colgar, mejor dicho. Me veo. Voy a pasar. Escuchando el respirar del polerín al lado mío. Aunque era una respiración tipo como magma espectro, ¿no? Bueno, claramente no, ni hay espectro ni y el polerín estaba viendo el aura justo. La que salvé antes y la que iba a salvar a esta se ponen lo de la mierda común. La de curar no se la saben. ¿Motor queda? ¿Desde cuándo? A lo mejor. Perdimos al primer soldado. La caja que dejamos en la parte anterior, ¿eh?
¡Mayday! ¡Mayday! A ver si puedo hacer la 314. Me parece que no, me revió. O quizás no. O quizás no. O me está campeando a propósito. No lo descarto. Me está recampeando a propósito. Go, 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 go. GG, well played. Vamos a hacer esta talita normal. Y si no me falla la memoria, era así, ¿no? Y pues así nomás. Y ahora los combos con la nueva skin que se viene. Esta era la candidata. Usar esa talita. No sé. Como que está bien y no a la vez. Vamos con Renato. Mr. Renato. La otra es usar la talita como la tengo ahora y en cuando sea el evento de verano usarla con esa skin. Puede ser así también. No lo descarto tampoco. Perfecto, ya estamos de velocidad. Mason Shane.
¿Puede Renato y alguien? No, ya está. Ah, Gabriel está. Y sí, con Gabriel ya cerraríamos, ¿no? Porque... las 12. Oh no. Pero están diciendo, pero Pablo, ¿qué estás haciendo? Jugando el pleno control. Perdí una corta. Momentos. Básicamente estoy aprovechando. Miren, las partidas de carga. Y hacerme las diarias el ojito del celular. Así, a corto stream he podido. De una. No tengo que preocuparme por el juego del celular. Mato dos pájaros. Moja. Bueno, comienza la festita. ¿Quiénes son nuestros queridos asesinos? Spectre es uno y Trampero es el otro. Tenemos la evidencia frente a nuestras narices todo este tiempo. Lleva. Oh, igual sí. ¿Se escucha el efecto? ¿Que sea o no así? No, no me dice. ¿Qué salvada de linterna voy a hacer? Si los supervivientes no pueden agarrar, los asesinos pueden agarrar los supervivientes. Ok, tenemos un espectro FK. Todos sigilosamente abrimos un cofre en su cara. Retiramos sigilos también. Y ahora vamos al cofre de la montaña, a ver si hay un botiquín acá arriba. Oh no, ya no está acá. Okay. Ok.
Yo solo quería un superviviente que me cubre, un cofre con un botiquín, pero no, solo me encuentro con una linterna y una caja de herramientas. ¿Por qué me perdí la desgracia? Run. Nope. Me cambió, pero el error. Por impaciente, ¿eh? Opa, qué trampita ahí. Y acá. Que él es inmune a la trampa del trampero. Tenía la teoría, me habían dicho que era así, pero quería confirmarlo. Gracias, señor Saber. Muchas gracias. Gracias ante el espectro, por suerte no nos ve. Obviamente vamos a abrir el cofre. Una cajita un poquitito mejor, pero bueno. Uf. Está lejos. Pero nosotros morimos antes de dejar el atrás, ¿eh? Así somos yo, nosotros. Ah, ya me cagaron la kill. No, solo un corte. El señor de los cofres. Creo que pensé que era el espectro cuando el ruido del motor bloqueado, ¿eh? Exactamente el mismo, ¿no? Oh no. Me cuelgo tercero. Ok, acá hay una escotilla. Y que procedo a salvar. Y me las tomo. No sé si va a llegar a la puerta, ¿eh? No debiste haberme seguido. Es una falta de esperanza que le di, ¿eh? Yo te descubro y todo, pero suerte llegando a la puerta. Ok. La muerte de la peluca. Murió la peluca. No, encima encontré una puerta, pero estaba cerrada. Ahí pueden ver la puerta, está completamente cerrada. Nadie la tocó. Nadie en toda la partida pasó por ahí. Igual quizás iba para la puerta abierta, llegaba, no sé. O quizás se cruzó con otra escotilla. Puede ser. Quizá no debería haberlo curado, pero si no lo hubiera curado, quizá la tiran en el medio. Qué dilema, ¿no? Qué dilema.
No sé, orgullos, ¿eh? Es que son las 12 menos cuarto de la noche y con 12 listas de Steam yo creo que es más que suficiente. Y vamos, por primero dejar a Vittorio en su normalidad. Así, muy bien. Esto no queda bien, ¿no? Horrible queda. Quiero esto. Peor todavía. Ah, el buen sexy Renato. Y queda Gabriel. Y ya está, ¿no? Porque este no tiene nada. Va, tiene, pero no lo compré. Así que, nada. Se ve el nada, perfecto. Y queda Nicolás nada más. Gabriel nada más, que lo vamos a dejar para otro directo. Pues ya bastante tarde y con 2 horitas de Steam yo creo que estamos aprobados. Así que muy bien. No sé por qué entró en la tienda. Ah, mañana se renueva lo semanal y todo. Y bueno. Adiós. Okay. Vamos por la música. Veamos quién puede ser nuestra hermosa víctima de la noche. Tun, 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 tun. A ver. Dar chuleta. Debí dar chuleta. Pero sin debí dar, ese sería de Carly, creo que era. Ni me acuerdo. Bueno, gente. Muchas gracias a los que estuvieron. Ahí puse chileta en vez de chuleta. Voy a pasar. Chuleta. 502. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, gente, muchas gracias a los que estuvieron. Gracias a los que están y gracias a los que estarán en YouTube. Enjoy the next stream. Yo ya no darle mucho amorcito al chuletín. Y que nos vemos, gente. Adiós.